Esto viene de nuestros ancestros, ellos lo practicaban seriamente, más profundizado, pues, vinculado a la naturaleza, pues, a la naturaleza como la madre tierra, el sol, el viento, que es todo, ¿verdad? Entonces, la casa, pues, ahí es la casa de, vamos a decir, como en la iglesia, la casa de Dios. Pues ahora en la noche no se va a poder dormir si es necesario. No se va a poder dormir, porque yo me lo voy a pasar cantando, orando, llorando. Y los que me van a acompañar y van a estar allí, pues, cuidándome, pues, que es lo que vamos a hacer. Y luego yo con el fuego y la madre tierra y el viento y el sol que se está yendo, y voy a hacer oraciones, que es lo que dice nuestro astro sol y el viento y todo, y esos son mensajes que va a percibir uno y ya lo pasa con la gente, con los habitantes. Son cuatro los más importantes. El tambor, del elote, del esquite, del buen temporal, de la gallina. Son cinco. Y siempre por estos tiempos, así se... Pues así es la cultura. Primero se siembra, se le hace la fiesta del elote, del tambor, y ya después ya ahora es su final, y ya va a pasar otra vez a otra generación, o sea, que se va a sembrar. Ya pues estamos en la media seca, así que pues, sí, se va a sembrar, y otra vez para que vuelva a reproducir, ¿verdad? Y él no se muere como nosotros, lo enterramos, pero nace otra vez. Y así sucesivamente es un círculo que estamos llevando, pues, las ceremonias de diferentes etapas, así, ¿no? Así. La ceremonia del elote, pues, se fortalece con pollo, se mata un pollo, se sacrifica un pollo y con la misma sangre se fortalece. Como ahora mataron el venado, esa es las ofrendas. Es una ofrenda, pues, el venado es como una ofrenda. Por eso es muy importante en cada fiesta que hacemos, en cada ritual, tiene que estar ahí siempre, porque si no se consigue, no es fiesta, pues no es. No se logra, pues, a terminar eso, pues. Para cuando nosotros lo sembremos, se fortalece, porque no le saque un granito o un gusano, no se lo coma, que se reproduzca otra vez. Se siembra y nazca sanito, y luego ya nosotros ya la limpiamos, ya queda limpio y ya... hasta que dé producto, ¿sí? Cada ceremonia tiene su significado, pues, ¿sí? Como ahora es la fiesta del esquite, que le nombro, es de esquite. Van a bailar junto con el maíz, ¿sí? Así lo llevan las mujeres y ya bailan, y ahí lo pasan ya.
lo acomodan y ya. Pasando esto, esta asamblea, pues sí, ya se pasa ya a la tueste, en un comal lo van a tostar y ya se le va a repartir. No perder esa costumbre, esa tradición. Esa tradición, lo que es parte de nuestro rito ceremonial, que es el tostar el maíz. Porque nuestro maíz es nuestra fuente de vida. Y todos lo sabemos, que porque sin el maíz no vivimos. Todos siempre necesitamos de una alimentación, ¿no? Entonces, de eso se trata. Oh, never been in it.